En voces, en efecto, Pablo Gómez. Medios de comunicación, algunos de ellos muy importantes, dicen y repiten que no pueden realizar entrevistas o reportajes sobre actividades, dichos, acciones de los que de seguro serán los candidatos a la presidencia de la República. Esto es inexacto totalmente. Tanto la Constitución como las leyes y las normas referentes a esto expedidas por el Instituto Federal Electoral no detienen la lucha política, no detienen el ejercicio de la libertad de expresión y no detienen los derechos de los medios de comunicación. Lo que no ha empezado en este momento todavía es la campaña electoral, es decir, los partidos y candidatos no pueden estar en campaña, pero se pueden expresar como se expresan todos los días de todo el año en los momentos en que no se va a votar. Por lo tanto, la libertad de expresión no ha sido suprimida. Quienes con esta idea pretenden criticar la nueva reforma electoral están muy equivocados, puesto que la campaña electoral, que tiene una duración de 3 meses, no se puede anticipar, pero la libertad de expresión es un derecho permanente. Así que se puede hacer todo lo que normalmente se hace, excepto el despliegue de las campañas por parte de los partidos y los candidatos.